en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Viajando por Radio, aquí en www.fonicanews.com, también en nuestras redes sociales, por supuesto en Instagram, @viajandoporradio, y no se olvide de hacerse amigo en YouTube, darle a la campanita, ver los videos que están subidos allí en Viajando por Radio en YouTube. Estamos en la provincia de Córdoba, en Villa Yacanto, en un lugar realmente maravilloso, un paraíso que se puede observar desde aquí, desde este lugar donde tenemos al Cristo de los Linderos, donde si la cámara gira vamos a ver un valle increíble, excepcional, con las casas, el lugar mágico en este día realmente de invierno mágico, porque estamos con unos 22 grados a esta hora cuando estamos haciendo este programa, y por supuesto compartir con todos ustedes este viaje que estamos haciendo por la provincia de Córdoba, donde vamos a visitar muchos, pero muchos lugares muy, pero muy lindos. Córdoba, una de las provincias más importantes de nuestro país, que realmente hay que visitarla, que hay que caminarla, que hay que ir pueblo por pueblo, porque tenemos unos caminos realmente maravillosos y además una infraestructura hotelera también muy, pero muy buena para, bueno, poder llegar a distintos lugares y encontrar lugares para quedarse, disfrutar, ríos, montañas, lo que vemos atrás, el Cerro Champaquí y toda la belleza de la provincia de Córdoba que estamos disfrutando de este Viajando por Radio que hacemos aquí en nuestro programa. Así que síganos y por supuesto les vamos a mostrar gran parte del trabajo que venimos haciendo en este Viajando por Radio. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. Bueno, nos vinimos hasta Córdoba, a Unquillo. Estamos en la capilla de Guido Bufo, que en realidad es una cripta funeraria. Aquí este pintor, este hombre que vino del Véneto allá por el 1900, hizo esta cripta funeraria donde están enterrados él, su amada esposa y su amada hija, aquí en este lugar que vemos y que, bueno, disfrutamos con estos frescos que él pintó allá por 1940 y pico, y que, bueno, y que reflejan parte de la vida y la muerte de este realmente inventor, diríamos, una especie de arquitecto del amor. Así que venimos a visitarla y a compartir con ustedes. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. Bueno, y en Viajando por Radio nos vinimos hasta Córdoba, especialmente hasta la ciudad de Unquillo, a visitar una obra maestra de un italiano que vino allá por el 1900, llamado Guido Bufo, y que, bueno, vamos a recorrer en este programa del día de hoy. Estoy con Marta del Prete, que es la instructora, la visitadora de este lugar tan, tan especial, tan místico, tan característico de esta zona de Unquillo. Marta, ¿qué tal? Gracias por invitarnos, gracias por atendernos y comentarnos qué es este lugar. Bueno, primero que nada, buenos días y gracias a ustedes por estar acá recorriendo este hermoso lugar para que se lleven esta linda historia. Y bueno, estamos en lo que es la capilla o cripta familiar de la familia Bufo Allende. Esto quedó como un legado de Guido Bufo en honor a su esposa y a su hija.
Y bueno, vamos a ir haciendo, si quieres, un pequeño recorrido por... Por su vida. ¿Quién era Guido Ulfo? Guido Ulfo, un artista italiano, nacido en Treviso en 1885. Nace en la zona del Véneto. Viene de una familia que estaba muy bien económicamente, así que Guido Ulfo por eso pudo dedicarse a estudiar siempre. Él, una vez recibido ya de licenciado en Bellas Artes, llega a la Argentina en 1910. Pasa por Buenos Aires y luego se instala en Córdoba, ya que venía invitado a participar de una muestra sobre paisajes serranos en nuestra ciudad, por dos artistas ya conocidos como Carafa y Petoruti, ¿no? Son los que invitan a Guido Ulfo a conocer esta ciudad. Terminada la muestra, le piden a él que se quede a trabajar en esta ciudad, que no se fuera, y le va a llegar un nombramiento como docente para la Escuela Olmos. Así es como él acepta este cargo y comienza siendo docente en nuestra ciudad. Es donde está el Patio Olmos hoy, famoso. Claro, hoy conocemos este lugar como el shopping del Patio Olmos. En esa hermosa escuela él fue docente. Al estar viviendo en Córdoba, es que quizás el destino o la oportunidad... La lluvia ayudó, fue la cómplice para que Ulfo, recorriendo nuestras calles, se viera obligado a buscar refugio. Dice que no quedaba ni un tranvía, nada en la calle, entonces entra a la redacción del diario La Voz del Interior y allí justamente estaba esta mujer, esta periodista cordobesa, Leonora Allende, que va a ser el gran amor de su vida. Y lo va a reflejar en un libro que él llevaba diariamente, en su libro diario, ¿no? Exactamente, sí. Vas a ver cómo, él le dedica muchas palabras describiendo a esta mujer. Bueno, quiero describirla a la mujer de esta manera, porque él describe lo siguiente, y escuchen esto porque es importante. Dice, Guido Ulfo queda profundamente enamorado y escribe en su diario... La he mirado tanto que al retener su imagen quise volcarla en un bosquejo y he estallado en la locura al no poder imitar el perfume de su cabello, la elegancia de sus movimientos, la suavidad del timbre de su voz, el esplendor de sus ojos, su sonrisa, su dulzura, su ternura y su calor. Al ver, es decir, flash a primera vista, ¿no? Y ella, ¿qué le responde? Ella, también seguramente quedó impactada con este bohemio desconocido y él además dice que le habla en ese momento con acento francés cuando se encuentran en la redacción del diario para seducirla y, bueno, logra su objetivo. Ella queda totalmente rendida a sus pies. Uh-huh. Así que, y Leonora Allende había editado ya una novela en 1907 que se llamaba Flavio Solari, donde ella ahí describe, en esta novela fantástica, cómo sería el hombre ideal para ella. Uh-huh. Y cuando conoce a Guido Ulfo, cuando empiezan a ser amigos, se da cuenta que este hombre es el reflejo de lo que ella había escrito en 1907. Y ellos se conocen en 1911. Ajá. Así que le va a dar un ejemplar a Guido Ulfo para que lo lea. Vos tenés, creo, una... Y tengo acá lo que le contesta, ¿no? En el ejemplar le firma ella, le firma algo muy... una dedicatoria que es muy especial, muy corta y también prácticamente una propuesta de amor. Así puede ser, ¿no? Así, ¿no? Porque le dice, al pintor Guido Ulfo, al final que resulte. Claro, y él le responde, después de leer la novela y se ve también identificado en ese personaje, le dice, he aquí me entrego por entero a tu ideal. Y bueno, sellan eso con un beso, obvio. Increíble, increíble historia de amor que estamos relatando. Bueno, hacemos un pequeño corte y ya venimos. Viajando por radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. Y a esta hora de la tarde quiero contarte noticias que nos acerca la gente del grupo Omint. Se acercan las vacaciones de invierno y si vas a viajar, aprovecha los descuentos que Omint Assistance tiene para ofrecerte.
Durante todo el mes de junio, accede a un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyan médicos online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas y vouchers, coberturas COVID. Para más información puedes ingresar en la web o en las redes sociales del grupo Omint Assistance. Y te cuento que yo hemos viajado ahora a Córdoba en este programa que estamos realizando y realmente hemos tenido alguna que otra consulta y tener la posibilidad de poder tener médicos online en cualquier parte del país a través de tu teléfono es algo fascinante, fantástico y que te soluciona realmente el momento, la vida, porque bueno, uno cuando tiene algún inconveniente, algún problemita de salud, poder charlar con un médico online que te, donde vos estés, en cualquier parte del país, es algo muy, pero muy importante. Bueno, y además, los que se quedan por aquí, Omin nos invita al paseo gastronómico Palermo Polo HSBC, esto es en el campo argentino de Polo. Y además, si sos socio, podés acceder a un 20% de descuento en pastelería Conosur, abonando con cualquier medio de pago y presentando tu credencial física o digital, y no es acumulable con otras promociones vigentes. El paseo está abierto los viernes de 17 a 12, los sábados de 12 a 12 de la noche y los domingos de 12 a 21. La entrada es libre y gratuita. Para más información, podés ingresar en las redes sociales del grupo Omint, que damos cuenta aquí en nuestro programa. Seguimos viajando por radio y nos vinimos a este sector de la capilla, donde, ¿qué vemos, Marta? Bueno, acá nos encontramos con esta imagen que está representando elogio al sentimiento, este sentimiento de amor materno. Es por eso que está reflejada en estas imágenes su esposa Leonora Allende, que sostiene a su hija Eleonora, recién nacida en brazos. Ellas están, si pueden observar, envueltas en tules para darle esta forma etérea, sobre nubes vaporosas y acompañadas por ángeles, haciendo alusión a este ya, esta partida de ellas. Con una especie de alas. Esas alas, ¿no? Sí, son las alas las alas de que las llevan al cielo, ¿no? La cruz. Exactamente, son las alas de Quetzal. Me impresiona este momento porque estoy hablando y el sonido de mi voz retumba de una manera que nunca lo había sentido. Sí, se van a sorprender cada visitante cuando llegue a este lugar porque se van a llevar un poquito de todos estos conocimientos que tenía Guido Bufo y que nos dejó plasmados en esta obra. Con el tema de la acústica, está representando la nota do de la creación, de la que habla Pitágoras, que él pudo dejarla concretada acá, en este espacio. Por eso sentimos ese eco tan especial, sentirse a uno mismo, escucharse. Uh-huh. Y con respecto a ellas, que están acompañadas por ángeles, siempre, no sé si lo nombraste, creo ya, que él habla siempre de la mirada de su esposa, de su amada, sí, Leonor. Y se nota ahí. Exactamente, acá vamos a ver que puede aplicar esta técnica a través de la perspectiva, en su mirada. Nosotros podemos caminar hacia cualquier dirección dentro de este recinto y Leonor Allende nos está observando continuamente. Ese efecto, ¿no?, que tiene. Es impresionante. Bueno. En este lugar, si nos acercamos un poquitito, si la cámara un poquito se acerca, vemos tres lugares, tres lápidas donde están enterrados estos tres personajes. Y me gustaría que nos cuentes de qué se trata. Me voy a correr de este lado y así la cámara puede venir aquí y tomarlo. Es impresionante. Estoy escuchándome prácticamente en estéreo acá, ahora, en este momento. Sí, así es. Es un sonido de estéreo. Bueno, este es el lugar donde justamente lo llama elogio al sentimiento, es donde van a estar ellos tres sepultados. Allá en primer lugar está su esposa, Leonora Allende, en el centro su hija, Eleonora, y finalmente él, cuando fallece en 1960, el 13 de diciembre, va a ser sepultado al lado de ellas, para cumplir el deseo de su hija, de que estuvieran juntos ellos tres por siempre. Estas lápidas de mármol, para que después vean los detalles, también fueron esculpidas por él. Él mismo dejó listas estas placas de mármol. Es por eso que en su lápida no vamos a ver la fecha de muerte. Claro.
Y después, si quieren, también podemos recorrer el tema de los péndulos, podemos ver un poco... Ahora lo vemos, pero la verdad que nos está impresionando este lugar, el momento, el sonido que nos vuelve al hacer la nota y la sensación de paz que se transmite en este lugar. Sí, porque no te lleva a encontrar otra sensación más que mucha paz, mucha armonía y ese amor que ellos se sentían, te llega totalmente. Hacemos un pequeño corte. Presenta este momento, viajando por radio, las siguientes organizaciones. OMINT presenta OMINT Digital, la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia. Compralo online y empezá a usarlo en el momento. Hacé clic en omintdigital.com.ar porque tu familia es lo más importante. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, muy bien. Seguimos con la historia de Guido Buffo y su familia. Se casan después de un tiempo y tienen a su hija, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque... no solamente esta capilla tiene mucho amor, sino también tiene mucho misterio. Sí, así es. Bueno, ellos, como ya dijiste, van a hacer Eleonora su hija, su primera y única hija en Rosario. Y bueno, después se construye la casa de campo de ellos. Después están viviendo en Buenos Aires, donde Eleonora Allende va a seguir trabajando como periodista en el diario La Nación y en distintas revistas de la época. Y allí en Buenos Aires es donde Leonora Allende se enferma, la esposa de Guido Buffo. Ella va a fallecer un 24 de marzo en Córdoba. Digamos que se enferma de tuberculosis, que en esa época la tuberculosis era muy complicada, ¿no? Y Córdoba era un lugar donde enviaban a los que se enfermaban a respirar mejor. A recuperarse. Algunos y bueno, tratar de tener algunos paliativos para esta enfermedad, ya que no existía aún la cura. Por eso Leonora Allende, con este tema de la tuberculosis, pasó bastante tiempo en Córdoba, cerca de su madre, y acá es donde falleció. Uh-huh. Al quedarse solo, Guido Buffo sigue viviendo en Buenos Aires con Eleonora. Eleonora también va a estudiar, va a ser escritora. Va a editar varios libros. Va a editar algunos libros. Va a ponerse de novio, pero... Se pone de novio con un compañero de la facultad. Y se enferma también de tuberculosis y va a ser enviada a Córdoba. Ella está en Córdoba, internada mucho tiempo, y viendo que no había mejoría, que ya había un desenlace ya muy a la vista, Guido Buffo decide llevarla a Castelar, a Buenos Aires, y ella va a quedar allí internada y fallece el 6 de septiembre de 1941, 10 años después de la muerte de su madre. Y no llega a concretar su boda. Habían postergado la fecha de boda por este recaimiento, que ella así lo llamaba, era muy optimista Eleonora, pero bueno, no puede llegar a concretar su casamiento. Uh-huh. Bueno, después de todo eso, Guido decide en este lugar que ya habían comprado, esas 50 hectáreas, de tener su propia casa, decide por una misión que le encarga a su hija, ¿no? Construir esta cripta. Sí, este lugar ya se lo había pedido a su hija anteriormente, después de varios años de fallecida su esposa, le pide que construya un lugar, un sitio especial donde estén aquí sepultados ellos. Guido Buffo no lo había concretado aún, y bueno, finalmente le deja hecha la promesa a su hija de que va a venir y se va a dedicar a construir este espacio donde van a estar los tres juntos por siempre.
Así que una vez que se retira de sus cargos en Buenos Aires, se instala acá en Los Quebrachitos, en su casa de campo, se comienza a construir el observatorio astronómico y luego la capilla, y aquí es donde vamos a encontrar el reflejo de esa historia de amor en los frescos de estilo que él pinta. Que él pinta este estilo, en este estilo renacentista. Por ejemplo, acá estamos viendo ¿qué? Esta parte de este mural se llama Elogio a la Imaginación, donde hace alusión a su hija Eleonora, que está acompañada por las musas griegas en este costado, que van a ser su inspiración. Y en este otro extremo vamos a ver a Leonora Allende, a su madre, acompañada por Palas Ateneas. Y es acá donde Guido Buffo, de manera muy, muy especial y científica, va a lograr colocar las luceras por donde ingresa la luz del sol a este recinto, pero orientando estas luceras de tal manera para que el 24 de marzo a las 11 y cuarto de la mañana ingrese la luz del sol reflejándose en su esposa y en Palas Ateneas por varios minutos, alumbrándolas, recordando ese momento de transición. Y el 6 de septiembre sucede lo mismo en esta parte de los frescos. Que ilumina a su hija. A su hija y a los ángeles. Después vamos a ver cómo son. Ahora vamos a mostrar después las luceras, ¿no? Mientras que va pasando este momento, vamos a ir mostrando también las luceras. Y si nos corremos un poquitito para allá, también tenemos no solamente pintado este fresco increíble, si lo podemos ir viendo, el fresco es impresionante, sino que también tenemos un altar hecho en madera y también escritos, ¿no? Sí, lo que tenemos atrás del altar, estos tres retablos, se llama Elogio a la Palabra. Y sabemos que la palabra es lo que sustenta una obra. Entonces es muy importante rescatar las inscripciones que nos deja Guido Buffo. Por eso vamos a ver en el primer retablo, hace alusión a lo que es Elogio a Dios, que así se llama en la parte superior, Elogio a Dios, Elogio a la Creación. En el centro vamos a encontrar fragmentos referidos al Génesis, algunos salmos también, y en este tercer retablo tenemos fragmentos de obras inéditas de su hija y de su esposa. Estamos hablando con Marta del Prete, y ahora vamos, en un ratito nada más, después de este pequeño corte, vamos a ver dónde, en este lugar, están los restos de estos tres personajes que están haciendo historia y harán historia por los siglos de los siglos. Viajando por radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. Sigo charlando y sigo escuchándome de una manera muy diferente, y realmente es la primera vez que siento que mi voz se escucha de una manera que no puedo describir. ¿Cómo la podrías describir vos, Marta? Bueno, lo que vemos acá, que hace mucho hincapié en la construcción de este lugar Guido Buffo, fue muy estricto en cuanto a las medidas que va a utilizar en la arquitectura. El diseño de la capilla se basa en el capullo del cardo santo, que es una flor de la zona silvestre de la familia de los cardos. La forma que tiene la capilla con estas cuatro columnas es el capullo, que está dispuesto de forma invertida, tiene forma ojival, digamos. A su vez, trata de incorporar a este espacio Guido Buffo lo que tiene que ver con Pitágoras, que es lograr que en este espacio esté resonando continuamente ese eco que escuchamos, es la vibración de la nota do en una octava superior, que tiene que ver con Pitágoras, con este enunciado, esta teoría de Pitágoras de la música de las esferas. Porque Guido Buffo nos recibe, como podrás ver al ingreso, con unas nubes en el piso, porque él nos invita a pasar a este otro espacio donde dice que estamos ingresando en una partecita del firmamento, y nos recibe justamente con toda la creación y con todo este cosmos plasmado en este lugar. Por eso la acústica. Le pido a la cámara que, si puede girar la cámara hacia arriba en este momento y ver las lucernas que están en el techo, que nos están iluminando realmente. Ver vemos planetas, vemos asteroides, la verdad que es algo increíble. Sí, bueno, por eso
todos sus conocimientos, vamos a ver que están volcados acá. Y con respecto a... al péndulo de Forcat, que lo tenemos aquí adelante. Péndulo, esto es una pequeña réplica de lo que él conoce en Francia cuando era estudiante. Aprende sobre el péndulo de Foucault como autodidacta, como oyente, y bueno, una vez que ya tiene este espacio terminado en 1945, va a aprovechar la altura de 8 metros que tiene para hacer colocar este primer péndulo y así comenzar a hacer los registros de la rotación de la Tierra acá en el hemisferio sur. Y con el tiempo, Guido Ufo, además, se da cuenta que con este método puede detectar los movimientos de placa. O sea que se anticipa a sismos y terremotos desde 48 hasta 72 horas anteriores de que se den sobre la superficie de la Tierra. Hizo muchos registros durante todo el tiempo que vivió acá en Los Quebrachitos, donde luego va a escribir sus teorías sobre fenomenología presísmica y también otro libro que es sobre una nueva interpretación de la rotación terrestre. No solamente utilizó este péndulo, sino que con los años se colocan dos péndulos adyacentes al costado del altar, que le van a servir como fundamentar lo que le está mostrando el primer péndulo. Esto para que haya registros, el péndulo tiene que estar constantemente en movimiento oscilatorio, para poder registrar estos movimientos de placas, como te decía. Lamentablemente no fue muy bien visto Guido Ufo. ¿Por qué? ¿Por qué no fue bien visto Guido Ufo? ¿Porque era esotérico? ¿Porque era masón? ¿Porque había una sociedad que no lo entendía? Exactamente. Si bien otra de las causas importantes que lo llevan a ser denigrado a Guido Ufo, al presentar estos estudios en el diario Los Principios de Córdoba, no tener título, un título de físico que avalara su teoría. No solamente no tenía título de físico, tampoco tenía título de arquitecto y construyó este espacio impresionante, ¿no? Y bueno, esas cuestiones en aquellos momentos no eran muy bien entendidas, no era bien visto que un autodidacta pudiera superar. Si bien él invitaba a todos los docentes de acá de la Universidad de Córdoba, distintos físicos o estudiantes, que se apropiaran del lugar y que acompañaran este proceso de investigación. Ufo no fue escuchado y, bueno, menos entendido. Pero sus registros quedan totalmente corroborados, de todos los sismos y terremotos que él anticipó hasta erupciones volcánicas quedan totalmente corroboradas. Así que Guido Ufo fue, digamos, es un pionero en esto de... Fue la primera persona que crea la estación geofísica tripendular aquí en Los Quebrachitos. Este lugar, además de ser este recinto donde están sepultados, él crea el primer centro geofísico tripendular de la Argentina. Ahora, con el tiempo, Marta, ¿vinieron físicos, vinieron especialistas a ver este lugar, a analizarlo, a poder sacar estas conclusiones que acabas de contarnos? ¿O todavía está olvidado el personaje de Guido Ufo? Está olvidado, muchos hablan desde sus conocimientos como físicos, ahí encuadrados en lo que aprendieron en una cátedra. En realidad, yo los invitaría a que se tomen el tiempo, estos 10 años que estuvo Ufo, para hacer estos estudios con esta metodología que no tiene nada de... nada como es hoy todo... automático. Que hoy tenemos mucha tecnología. La tecnología, la computadora y todo, claro. Esto fue totalmente algo autodidacta. Y en bosquejos. Y en bosquejos, en observación continua. Él, una vez que ponía el péndulo en movimiento, venía cada 4 horas a este lugar para tomar los registros que quedaban en la platina, claro, que contenía arena. Entonces, es un seguimiento que le llevó 10 años de su vida. Por eso no solamente se dedicó a pintar los frescos, estos murales, sino que también hacía la investigación para, él dice, salvar vidas. Él, al poder anticiparse y dar esta información de que iba a suceder este fenómeno, podía, dice él, salvar muchas vidas. Ese era su objetivo.
Marta, ¿qué le decimos a los televidentes y a los oyentes que nos ven y que nos están escuchando? ¿Por qué tienen que venir acá a visitar este lugar? Porque se van a llevar se van a sorprender. Yo creo que la mayoría les sucede, se van muy sorprendidos de descubrir tantas facetas en esta persona, Guido Ufo, que amó profundamente la Argentina porque se nacionalizó argentino. Emociono, perdón. No, está perfecto, está bárbaro. Está bárbaro. Es que es realmente un lugar emocionante. Hablar de ellos me conmueve porque es una historia vivir lo que ellos vivieron más allá de lo que uno conoce como amor. Siempre digo eso, reflejo que ese amor que ellos tuvieron fue el amor ideal que creo que muchos no lo conocemos todavía. Por eso se siente, se palpita acá. Eso se van a llevar. Gracias, Marta. Bueno, gracias a usted. Bueno, la verdad que una historia increíble que queremos mostrar aquí en nuestro programa, mostrarle a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en @ Viajando por Radio, en Instagram, los que nos siguen también en Viajando por Radio en YouTube, los que nos siguen en la radio, y por supuesto decirles, vengan en este lugar que es maravilloso y que se van a llevar una gran sorpresa. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. Seguimos en Viajando por Radio y llegamos a un lugar hermoso aquí en Córdoba. Estoy con Marcela Sarazaga, de coordinadora del Centro de Animación en la que estamos y en esta casona de otra época. Córdoba y la Municipalidad de Unquillo lograron tener este centro donde producen qué. Buenas, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Bueno, como bien dijiste, estamos en el Centro de Producción de Animación, Quirino Cristiani, así se llama. Es una casona antigua remodelada por la provincia de Córdoba a través de una ley que impulsa en el 2018 la industria audiovisual de Córdoba. Se pone en valor esta casona, propiedad de la Municipalidad de Unquillo, en donde productoras privadas desarrollan sus proyectos privados en un espacio propicio, digamos, para la industria. Bueno, digamos que Quirino Cristiani fue el primer animador de la Argentina, y lo decíamos, un inspirador para Walt Disney, ¿no? Es una cosa muy importante ese nombre y esa personalidad, ¿no? Así es, Alberto, muy importante. Se dice que Walt Disney vino, lo buscó especialmente para que se fuera a Disney con él, y él le dijo que no, que iba a quedarse acá en Unquillo. Él tiene, bueno, su familia sigue viviendo acá en Unquillo, y bueno, un poco por eso es el nombre del Centro de Producción de Animación. No podíamos obviar ese primer corto, ¿no? Bueno, ¿qué cantidad de...? Esto es un lugar donde vienen productoras a hacer coworking y pueden aquí producir sus propios cortos o largos en animación. Bueno, ¿cómo es el trabajo diario? Bien, la casa funciona de 9 a 18 horas. Como vos bien dijiste, son productoras privadas que vienen a desarrollar durante toda la jornada proyectos privados acá, especialmente animación. También contamos con un set profesional para filmación en stop motion, que está en la planta baja, ya lo vamos a ver. Y bueno, diferentes formas de animar, digamos, toman vida en esta casa durante todos los días, tanto digital como manualmente, también ilustrativamente. Así que un poco las empresas privadas tienen dado el espacio con sus servicios, con una buena conexión de internet, para poder llevar adelante un espacio propicio para la industria. Y además, lo más rico de todo es la interacción que se genera entre productoras y productoras cuando vienen a desarrollar sus proyectos, ¿no? Sí, y además también vi que tenés un espacio muy especial para el tema del vestuario, para, por ejemplo, las producciones de slow motion, ¿no? Que son, vamos a contar a los que no saben, ¿no? Esas producciones audiovisuales que se hacen con los muñequitos que se van... Se van animando cuadro a cuadro. Exactamente. Y bueno, sí, Ligüen Savagnano es una de las vestuaristas que trabaja dentro de esa partecita del stop motion, que es vestir a estos tipos de muñecos
para animar los cuadro y después llegar a un Y me corte. Imagino también que la producción de los muñecos, ¿no? Exactamente, también, De los muy personajes, artesanal. Vamos a decir así. Bueno, eso influye también en toda la cadena productiva, digamos, de la animación. Está el diseño de personajes, después el crear ese personaje cuando es en stop motion o digitalmente también. Vestirlos cuando es en stop motion y bueno, ir creando esos muñecos que tienen como una estructura toda articulada de metal adentro para poder generar el movimiento, ¿no? Y además eso también después se puede ver reflejado con la técnica, ¿no? Con la computación que le va como agregando movimientos o sacándole, ¿no? También movimientos para darle más vida a las expresiones, a las caras, ¿no? A las manos. Exactamente, exactamente. Se define muchas veces con lo digital, digamos. ¿No? Hoy por hoy, ¿qué cantidad de gente está trabajando acá? Sí, van trabajando por grupo, ¿no? Sí, por productoras privadas, y va variando, evidentemente, porque, bueno, hoy tenemos prácticamente la casa en su totalidad llena, y alrededor de 15 animadores hay, de toda la cadena productiva de animación, ¿no? Uh-huh. ¿Producciones para Córdoba, para el mundo? Producciones para Córdoba, pero sobre todo para el mundo, ¿sí? Para Colombia, para México, para los festivales de Quirino, para los festivales de internacionales de animación, o sea, muchos de los chicos que están animando acá son ganadores o menciones en los festivales más importantes de la animación del mundo. La verdad que increíble desde este lugar, ¿no? Desde Unquillo, Córdoba, que se produzca esto que todo el mundo dice, uy, ¿qué harán estos muchachos? ¿Qué están haciendo al lado de la computadora todo el tiempo? Y están produciendo, ¿no? Es porque muchas veces la gente dice, y están ahí con la computadora realmente, y no se dan cuenta que esto es una gran industria. Bueno, exactamente. Algo muy importante a mencionar es que a través de la ley que se lanza hace unos años, en el 2019, se crea el Polo Audiovisual Córdoba, que hoy es dependiente de la Agencia Córdoba Cultura, y se ordena, digamos, se declara como industria el sector audiovisual y se ordena con, digamos, todo el sector para que pueda potenciarse esa industria y hoy estemos trabajando como estamos trabajando. Si bien es bastante nueva, se han logrado muchas cosas. La verdad que un tema que es importante para destacar y para que, bueno, la gente que nos ve y que nos escucha allá en Buenos Aires sepa también que en esta zona del país hay producciones, hay no solamente lugares donde la gente puede venir a trabajar con una vista increíble, con las montañas de fondo, con todo lo que brinda Córdoba para darle a la posibilidad del creador de estar en un ambiente diferente, ¿no? Exactamente, y bueno, la Casa de los Dibujos Animados, como se está empezando a conocer en todo el mundo, está abierta para todos los que quieran venir a producir sus proyectos privados, con solo reservarlo vía mail, después podemos pasar los contactos para que ellos puedan reservar el espacio y utilizar el set profesional de stop motion, que la verdad que es un lujo en esta zona y en la provincia, ¿no? Y pronto comenzará a funcionar también la primera escuela de animación provincial, que va a ser totalmente gratuita, mancomunada con APA, la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Bienvenido. Seguimos en Viajando por Radio. Allá vamos. Presenta este momento, Viajando por Radio, las siguientes organizaciones. Omint presenta Omint Digital, la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia. Compralo online y empezá a usarlo en el momento. Hacé clic en omintdigital.com.ar porque tu familia es lo más importante. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, muy bien. Seguimos en Viajando por Radio y, por supuesto, le contábamos que nos veníamos a esta zona de la provincia de Córdoba, porque cuando uno habla de Córdoba, uno dice, bueno, recuerda Córdoba con los lugares de veraneo, lugares muy, muy, muy vistos por el mundo, como Villa Carlos Paz, como toda la zona del Punilla. Muchos hablan de la parte sur de Córdoba, con Villa General Belgrano. Pero hay un lugar que se llama Unquillo, y que es destacable por la cultura. Y mucha gente esto no lo sabe y no lo conoce. Y estoy con la directora de Cultura, Anabela Estrada, de Unquillo, que nos recibió aquí y que nos va a contar un poco de esa historia que tiene la cultura de Unquillo y por qué tenemos que incitar a los visitantes de todo el país y del mundo que vengan a Unquillo. Hola, Anabela. Muchas gracias por la visita. Bienvenidos. Bueno, Unquillo tiene una particularidad, ¿no? Nos llamamos Pueblo de Artista. El Pueblo de Artista, digamos, como lema, surge a partir de los simposios de escultura que se fueron haciendo, pero redondeando una idea que naturalmente se iba dando. Por algo nos ha elegido Spilimbergo, por algo nos ha elegido Carlos Alonso, Álvaro Isurieta. Muchos que quizás no han nacido en Unquillo, pero que han elegido este lugar. Muchos dicen que tiene una luz especial. Ustedes hoy han visto un día gris, particularmente gris, pero realmente el corredor Sierras Chicas tiene una proximidad muy grande con Córdoba. Estamos a 24 kilómetros de la capital, con muy buena accesibilidad, autopistas. Decir, que mucha gente de Unquillo va a trabajar a Córdoba y vuelve a la noche a vivir y vive acá en Unquillo. Sí, y también mucha gente los fines de semana sale de la gran ciudad y nos visita. El corredor Sierras Chicas va desde La Calera hasta Jesús María y Colonia Carolla. Es un corredor que tiene, conjuntamente tenemos todo. Quizá individualmente todavía nos falta trabajar y por la idiosincrasia y un poco el perfil de nuestros pueblos, no vamos a tener todos todo. Un shopping hay en una localidad, cines hay en otra, festivales hay en algunos, en otros lugares hay más gastronomía. Bueno, particularmente Unquillo tiene 4 museos. Cuatro museos, de los cuales 3 son casa museo. Eso nos da ya un perfil. Y por otro lado, otra parte. Pero un perfil que tiene que ver con lo artístico, con lo pictórico, ¿no? Porque no solamente la casa de Spilimbergo, sino también todo lo referido a la casa UFO que ya hemos visitado y que tiene también que ver con las imágenes, con lo esotérico, pero también con las imágenes, ¿no? Sí, sí, y ahí es donde no nos quedemos cortos, porque en realidad no solamente las artes visuales son lo nuestro. Aquí viven muchos músicos, vive el Rally Barrio Nuevo, vive Julio Paz de los Coplanacu, en el pueblo de al lado vive el otro compañero de los Coplanacu. Hay mucha actividad en todas las disciplinas. Te doy un dato. Nosotros con la pandemia aceleramos un proceso que fue abrir un registro municipal de artistas unquillenses para poder facilitar y hacer, para generar políticas territoriales, tenemos que saber quiénes somos y qué hacemos. Claro. Hemos detectado más de 70 disciplinas, desde escenarios de videojuegos a cerámica, digamos, con cocciones no tradicionales. Hay tantas disciplinas que no podemos quedarnos solamente en las artes plásticas. ¿Es lo más visible? ¿Es lo más relevante? Posiblemente sí, pero todo nuestro pueblo tiene esta cuestión intrínseca. Como te digo, nos eligen por la proximidad y nos eligen por estas cuestiones tan particulares. En una localidad en la que, bueno, tenemos 11.000 hectáreas, 5.000 son reserva, donde estuvieron en los quebrachitos, donde está la Casa Museo y Capilla Bufo, la reserva digamos, natural, hídrica y recreativa de los quebrachitos. Entonces, cuando 11.000 hectáreas, 5.000 son reservas, ya hay un perfil. Cuando entre la cantidad de habitantes que somos, que estamos alrededor de 30.000, tenemos 4 museos, también nos damos cuenta que hay una marcada tendencia cultural y artística. Tenemos un simposio de escultura, que antes te mencioné, que ya va por... Hicimos la edición número 15 este año, que eso tradicionalmente sucede en Semana Santa, son 5 días. Aquí tenemos también esculturas expuestas de esos simposios. Son 5 días que los artistas están en la explanada municipal realizando las obras ahí, que la gente los puede visitar. Entonces hay mucha actividad durante el año y sin duda somos una gran oferta para que la gente nos visite y tenga un turismo cultural y recreativo y natural. Anabela, el gran pintor Spilimbergo que cooperó
con uno de los murales más importantes de la Argentina, el mural de Siqueiros, que está allí en la Casa de Gobierno. Vino a vivir aquí, hizo muchas de su obra y uno la puede visitar, esa casa museo. ¿Qué significa Spilimbergo para la ciudad? Bueno, Spilimbergo vino en la etapa donde nosotros decimos que vino a sanear algunas penas. Él vino aquí después de algunos dolores que había tenido, con cuestiones seguramente de la tarea, de la época, de la política. Y bueno, él cuando llegó aquí buscó refugio, buscó un lugar donde estar. Aquí él falleció. Uh-huh. Produjo obra, pero bueno, cuando él falleció la familia retiró los bienes de él y donó la casa. Es decir, que a nosotros nos ha quedado la casa, algo de obra hay reproducciones, pero lo que tiene una gran fortaleza es el espacio. Uno ahí, la mística, ¿no? De donde él pintaba, ¿no? Tal cual, y el tallercito de él lo mantenemos sin montaje de otras cuestiones más que el atril y la sillita, y vos te podés sentar en el lugar donde él pintaba y tenés una foto cuando él estaba pintando en ese lugar. Ah, qué lindo lugar. Es una belleza, y bueno, sinceramente a nosotros nos da una oportunidad de tener, nosotros lo utilizamos como sala de exposición, hay muestras de otros artistas que nos visitan y que exponen en el museo, y bueno, donde también hay, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos un concierto de flautas, presentaciones de libros, actividades culturales, que hay muchísimas en nuestra localidad. Uh-huh. Estamos en la Casa de la Cultura, que es donde tenemos la cuestión administrativa del área, pero acá, por ejemplo, hay 35 talleres culturales, que son una oportunidad para, digamos, desarrollarse, tomar contacto con las artes, con otras disciplinas, oficios también, y repartimos entre aquí y la Casa Museo y Centro Cultural Rivolta, porque también el espacio físico nos demanda mucho. Así que bueno, todos nuestros espacios tienen mucha... Y en eso que hablábamos de la imagen, ¿no? De lo que es la imagen como representativo de este lugar, ¿no? De este lugar de Córdoba. Tienen un lugar muy especial que tiene que ver con lo artístico y tiene que ver con el dibujo, el dibujo y además todo lo referido a lo que es dibujos animados, y que lo vamos a visitar, pero me gustaría que nos cuentes de qué se trata y quiénes trabajan ahí. Bien, bueno, nosotros, te hago una mención anterior, nosotros también tenemos un cine que es administración municipal, el edificio se alquila, pero ese cine tiene alrededor de 100 años. Nuestra localidad, y es un espacio inca, así que también tenemos ese beneficio. Nuestra localidad está cortada transversalmente por todas las disciplinas y tenemos, como vos mencionas, el privilegio de tener un centro de producción de animación perteneciente al Polo Audiovisual Córdoba, de la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba, donde es una casa que es municipal, una casona muy bonita, de un estilo muy especial, cuando la recorran se van a quedar impactados. ¿Que se llama cómo? La casona se llama Villa de Lina y sí, queda en Forcheri, que es uno de los barrios nuestros. Bien. Que convive con el polideportivo municipal. Y en esa casona está el centro de producción de animación Quirino Cristiani. ¿Y quién era Quirino? Porque uno dice, bueno, Quirino Cristiani, ¿no? Muchos lo conocerán, pero mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo, no sabe ni quién fue Quirino Cristiani, que murió acá. Sí, Quirino Cristiani habitó nuestra localidad y tiene, digamos, la casa, vive el nieto y el bisnieto, ellos viven aquí, son muy amables con nosotros siempre, digamos, ellos tienen su vida particular, pero la casa todavía se conserva como era. Y bueno, Quirino Cristiani fue un animador muy, muy importante, ¿no? Predecesor de la animación y antes de Walt Disney, y bueno, quien quiera googlear puede poder encontrar más información. Solamente eso, porque Quirino se conoció con Walt Disney en la Argentina, cuando Walt Disney vino a la Argentina y se llevó muchas ideas, entre esas ideas lo que es la ciudad de los niños de La Plata, y con eso muchos dicen que fundó Walt Disney. Sí, es digamos, Vio la idea, ¿no? Es polémico y a la vez lo contamos con cierta poesía, porque no todo está escrito y no todo está firmado por él. Entonces, bueno, repetimos lo que sabemos, pero sí sabemos que es dentro del arte de la animación, es un referente. Claro. Un referente, y por lo menos... ¿Cuánta gente trabaja ahí? Bueno, es un espacio de coworking, es un lugar donde uno accede,
los animadores, que bueno, no solamente dibujan, ¿no? La animación se basa en muchas disciplinas, necesitas valerte de quienes pueden desarrollar cuestiones de diseño más tecnológico en una computadora, pero desde el maquillaje, si vas a reversionar personas en dibujo, vestuaristas, escenógrafos, gente quien pueda modelar para hacer después tomas en stop motion. Es un arte muy amplio que queremos y consideramos que también es una gran oportunidad económica para nuestro pueblo, ¿no? Porque hay que pensar que nuestras salidas económicas tienen que estar dentro del perfil de lo que nosotros tenemos. Es lo mejor que podemos hacer por la localidad, es una responsabilidad de esta gestión y, bueno, un compromiso personal que tengo de intentar buscar más oportunidades para la gente de nuestra localidad para que no todos tengan que emigrar y, al contrario, ya que recibimos tanta gente de otros lugares que nos eligen, que encuentren aquí también la posibilidad de desarrollar la vocación y darle crecimiento al pueblo en todos sus aspectos. Tenés que venir a Unquillo, no tienen otra alternativa, así que gracias, Anabela. No, gracias a ustedes por la visita, igual, bueno, muy amables. Viajando por radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. Auspicia este programa la Bolsa de Cereales, la primera entidad agroindustrial de la Argentina.